Ponte tus audífonos y escucha Vibra en las Mañanas. Las vergüenzas máximas 2016. Indica el estudio. Dios mío, está bueno. Está, vergüenzas máximas 2016, un extra. ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! No era reloj, sino el rolón. Ay. Ay, Dios mío. Las vergüenzas máximas 2016, el extra, para que entiendan. Estos son las peores vergüenzas que puede pasar una persona, pero actualizadas al 2016, claro está. Ya tropezarse no está, saludar a alguien y que no sea usted no está. Están estas. Cogerle, ah, qué bueno. Cogerle con ganas las nalgas a la señora del otro en asado amiguístico, creyendo, oiga, que eran, no, las pasa, nalgas de la suya. Uy, sí, sí, a la Crespa le pasó. ¿Le cogió una nalga? No sé si por accidente. No fue si por accidente o qué sería. Pero, Toño duda que sea. No, pero es que fue, a ella le pasó. Le cogió las nalgas, fue a mi sobrino creyendo que era yo. Ah, bueno. Sí. A mí también. Pero ustedes, me pasó, se cogen una vez, las nalgas así en los asados. Claro. Sí. Claro, porque sí, le cogí un asado sin carne, señora, no es asado. Sí. Ah, pero por eso. No, le cogí las nalgas a la señora de un amigo en un asado y sí. Pero así como, ¡hola, pac! Y yo, ¡ay, no era! ¡Ay! Pero ella se rió. Oiga, ella se rió, me imagino, no, que su amigo también. Pero yo creo que. Pero miren cómo es la sociedad. Yo creo que fue chistoso lo que pasó cuando es ella la que se confunde. De acuerdo. Pero vaya uno y se equivoca en el problema que se mete. Ajá. Es cierto. Pero eso pasa, eso es, pero sí pasa. Eso es como cogerle la mano a otro a la salida de cine. Eso. O hablarle a alguien en el centro comercial y creyendo que es el amigo con el que uno fue. Ah, sí. Oye, mi amor. ¡Ojo! Las vergüenzas máximas 2016. ¡Ey! Top número 10. Dejar el celular en la mesa expuesto en una reunión con el jefe y tu amigo te escribe en el chat. Y se lee claramente en la notificación, estás con el bobalico de tu jefín. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡No, tremendo! ¡Vergüenza máxima! No. Pasa, ¿no? No, pasa. ¿Qué dice uno ahí? Es otro bobalico, ¿no es usted? Eso sí. Y eso que yo dije bobalico. Es que tengo otro trabajo, jefe. Por las noches trabajo en otro lado. Con un jefe bobalico. No, es que por las noches trabajo ahí en una gasolinera con un bobalico. Es otro bobalico. Bobalico. Top número 9. Las vergüenzas máximas 2016. ¡Ey! 16. Ensayar swinger con la señora y que el amigo de uno se masmelee mientras el del esposo de la otra está firme y dispuesto y acercándose. Uy, no. Ay, muy no, triste. Tremendo, no, eso sí es triste. Ya si uno se animó así un chinguerier. Uno más melado y el amigo así. Sí, pero la señora, uno que le dice, ¿viste? Qué pena ayer, pues, que no funcionó. Y, no, pero al menos pero de... ¿a quién le pide disculpas? ¿A la señora o al amigo esposo de esa señora? Hola. Le manda una notificación a todos los participantes en el swinger, claro, que diga, claro, compañeros. Qué pena por mi marido, que no. Pero si quieren ustedes, funcionaron divinamente. Funcionaron divinamente. Denos otra oportunidad. Mi marido quiere otra oportunidad, quiere otra. Y en esa, que no deberían pedir otra oportunidad, porque con esa carga emocional y ese miedo en la otra oportunidad menos va a funcionar. Se puede más mediar, pero más. En esas fiestas es un riesgo, ¿no? Uno, Dios mío, qué susto, claro, que claro, funcione si va a una fiesta. Bajo la presión, ¿qué tal? Por eso es que yo no voy para evitar la fatiga. Ah, bueno. Las vergüenzas máximas 2016. ¡Ey! Top número 8. ¡Ay! Uy, yo ayer puse esta, adelanté este punto en Twitter, si se dieron cuenta. Las vergüenzas máximas 2016. ¡Ay! Renegar una hora por el olor a bollo y ser uno, el del bollo pegado. Ay, no, pero... Ay, no. Claro, ¿quién pisó? Pero ¿quién? Es? Revísense. Ah, ya. Eso sí, es un... Fregando, o sea, huele a caca aquí. Y hoy me levanté el pie. ¡Me voy! ¡Ahí soy yo! Espera, ya vengo. No. Y se para en una esquinita, se quita el zapato y con un palito. Eso. No, limpiar el zapato es un asco. Uy, sí. Palito y agua. Sí. Por eso yo envidio los Forché, porque tenía la suela plana. Solo era sacudir y salía. Pero ahora con esos tenis llenos de huequitos. ¿Los Forchés eran como los Apache? Sí, bueno, eso sí. Que la suela era de goma plana. Huecos. Eso, okay. Eso sí. Listo. Las vergüenzas. Los zapatos con laberinto son peor.
Ese es el punto. Uy, Dios mío. Vergüenzas máximas 2016. ¡Ice! Top número 7. Foto repentina de los genitales en el celular mientras un fulano está haciendo un recorrido por el álbum. A ver, ay, ay, bueno, ay. Paseo, ay, paseo, okay. Paseo, paseo. Uy, este dedo sin uña, ¿qué? Uy, no. Max, ¿qué ha pasado? Oiga. Pero le cogió ritmo el top para meter sus vulgaridades. O en el celular de ella y uno, uy. Carecita, pero pasa, Dios mío, pasa, es increíble. Y uy, es, ¿qué es ese animal? Es más común de lo que yo creía. Dios mío. Las vergüenzas máximas 2016. ¡Ay! Número 6. 6. Que prendan el radio del carro de uno y esté sonando reggaetón. ¡Qué pena tan horrible! Eso da una pena. ¡Uy, no! No era yo. No sé qué pasó. Se movió. Alguna prima de mi señora. No fui yo. No estoy oyendo eso. No son mis gustos. No son. Vibra en las mañanas. Yo pensé que Tony iba a revirar en ese punto. No, es que el otro día había un chinito se subió a mi carro y puso una emisora y estaba sonando una canción que te lo mete como yo que hasta el soplete. ¿Una emisora? No, Toño. Sí. Y el amigo suyo terminé la amistad. Qué pena. Yo lo bajé ahí mismo del carro y dije, esa claro. No sé. Qué vergüenza. No, ¿qué dirán los de los otros carros? No. Qué pena. Qué pena. 7:32. Traigo una pena hablando de pena. Oiga, increíble. Mega, nunca más. Ponte tus audífonos y escucha Vibra en las mañanas.